ver otra vez cómo iba esa canción. Ay, cada vez que la canto se te olvida más tu versión original. O feliz cumpleaños, polipleaños, no, poli, sí, feliz polipleaños, polipleaños a ti, feliz cumpleaños, polipleaños a ti. Espero que sepas que tu talento musical está inversamente proporcionado a tus ganas de hacer una canción. A ver, las polinitas, ¿cómo van? Estas son las poliñitas que cantamos a ti. Estas son las poliñitas que cantamos a ti. Son las poliñitas a ti. No, o sea. ¿Estuviste ensayándola en tu mente ayer en la noche para que no se te olvidara y cuando te despertaste se te olvidó? Oh. Te amo. Eres un hermoso. ¿Alguna vez han intentado trasplantar eso? O sea, agarrar. Esta mañana de cumpleaños la hemos comenzado viendo terrenitos. Y sí, hemos visto un par que me gustan, pero no me quiero emocionar. Ufo dice que a lo mejor por ser mi cumpleaños es buena suerte, ¿o qué dijiste ayer? No lo sé, tenía sueño. Pero pues aquí me gustaría. La cosa es que el dueño no nos lo enseñó, nos lo enseñó alguien más. Entonces primero hay que ir a buscar al dueño y ver si sí lo vende y ver si sí es propiedad. Porque el otro que sí lo vende, pues quiere vender, pero un terreno casi de un cuarto de hectárea. Entonces. O más, sí, pues no me alcanza. Pero bueno, pues al menos está muy bonito aquí, ¿no? Aquí me gusta cómo se ve, me gusta cómo se escucha. Se oye un poquito la carretera, pero se escuchan más fuerte las aves y hay aves muy peculiares. Me gusta lo que veo. Ahora quiero buscar al señor Ufo y poner la cara de perrito. La cara más de perrito que podamos encontrar. Que decirle es mi cumpleaños, no sea malo, ya démelo. Vamos a ver qué tal. Próxima arma mortal. Pues luego de la bonita caminata que hicimos por el bosque en la mañana, ahorita vamos a preparar el desayuno. En realidad lo va a preparar Ufo. En esta casa siempre prepara los desayunos Ufo. Pero aparte, hoy especialmente más porque es mi cumpleaños, vamos a desayunar hot cakes extra chocolatosos. Acá en Oaxaca, en Miahuatlán,
Hay una chocolatería que pues tiene 100% cacao, ese es el que compramos, y con ese pues hacemos todas nuestras cosillas. Y pues ya, o sea, es 30 de noviembre para nosotros, para mí eso ya es el último llamado para quitar todos los adornos de días de muertes y de Halloween. Así que hoy voy a quitar todo eso. Aunque no quieras, Ufo, ya se va. Ya diles adiós. Algunas de las cosas que voy a quitar es, pues, o sea, no la corona completa, pero sí lo que estaba detrás, que es de otoño. Y la corona quiero hacer una nueva, pero ya invernal, que además esta ya se secó. Y pues voy a quitar las calaveritas. Acá todavía tengo parte de la ofrenda. Ahí todavía se ve el papel picado y algunas cositas que ya voy a quitar. Acá también algunos de los dibujos y los mantelitos de Halloween, como este. Así que ahorita ya se va y bueno, acá está nuestra mezcla para los coquequitos, como les decimos nosotros. Ya desnudé toda la casa, ya no queda ningún adorno de temporadas pasadas, que bueno, ustedes saben que me encanta y también me gusta mucho decorar para Navidad. A pesar de que no sea católica, me gusta muchísimo pues todo lo que tiene que ver con hacer que un espacio se sienta agradable, que se sienta que se renueva de alguna manera como el espíritu del lugar para que quieras pues seguir haciendo cosas y que ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces a mí me encanta. Y bueno, nuestras decoraciones todas son de segunda, todas tienen historias y todas las que no las hemos hecho nosotros, les voy a enseñar algunas. Aquí están todas mis decoraciones. Y pues algunas son, por ejemplo, estos. Los hice en el bosque de Durango cuando vivíamos allá, que no había nada de gente y estábamos escondidos de la vida. Estas las hice allí, que pues son todas como de Christmas. Estas de acá las hicimos Sufu y yo hace como... hace 5 años, porque fue antes de vivir en La Van, cuando vivíamos todavía en Tepoztlán. Y este de aquí lo pintó Ufo también hace como 3 años quizás. Y este arbolito ya está súper feo el pobre, pero bueno, este es una historia muy cagada porque íbamos en un taxi y yo quería un arbolito y el señor traía ese arbolito chiquitito así colgado y mi mamá le dijo que se lo compraba y pues ya, así llegó ese árbol a mí. Luego tenemos esta guirnalda de papel picado, pero que es papel picado de Navidad. Esta la compramos el año pasado, pero tampoco me acuerdo en dónde estábamos. Es que ya hemos vivido en tantos estados de México que la neta ya olvidé. Estas también las tenemos de hace 2 años. Y las de acá son guirnaldas, de estas que se cuelgan, se estiran y bailan. Son doradas, bueno, doradas con plateado, que son de nuestra boda. Estas las conservamos y el año pasado las pusimos también en Navidad. Y lo único nuevo, lo único que compramos este año son estas esferas de acá, para poderle poner un poquito más de bling bling. Y me gusta que son así como este estilo medio como viejito. Bueno, como vintage, como de los años 80s. Y bueno, esta de acá, que es el único ornamento caro, entre comillas, que tengo. Creo que me costó como 35 pesos y me pareció demasiado. Pero bueno, pues era para tener perlitas y cositas que brillaran. Y tengo este listón dorado que me encanta, que lo voy a poner en donde antes estaba el que era de las calabazas, que va a ser así como todo alrededor de mis especias, de los dos lados. Entonces ese va a quedar aquí. Estas les digo que todavía les voy a agregar así como moñitos de Navidad o alguna cosa así media cotorrona y jota. Y estas son nuestras luces que ya son permanentes pues, pero ahorita están más ad hoc. Estas, las primeras, las blancas que están acá, están aquí desde que salimos de La Van. Esas se las robé a mi suegra. Si está viendo esto, Pili, hola. ella sabe que se las robé. Me las encontré en un closet y como no las usaban, me las llevé. Y las otras las compramos, ay, la verdad no sé, pero hace como 2 años y pues se las agregamos. Y yo a estas piñitas las puse cuando estábamos viviendo en Durango en el bosque. Las pinté un poquito así como una patina dorada. Y pues estas son las que usamos aquí, tanto para ver cuando no queremos mucha luz, como para decorar. Ahí le voy a agregar esferitas por todas partes. Cuéntanos, Poli, ¿qué es lo que está haciendo este loco? Pues eso tiene una semana escondiéndome cosas, literalmente, en una mochila. Dice que es una sorpresa. Y yo ya quiero saber, porque además parece ser que todas mis vecinas estaban involucradas y todas sabían qué estaba pasando, menos yo. ¿Y cómo va a
hacer eso. Yo soy un ser de curiosidad y necesito satisfacerlo. Entonces, ufo. Poli. Ufo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Tiene un gato y palabras bonitas. ¿Tú le pusiste el moño? Sí. ¿Dónde lo compraste? En Miahuatlán. Cuando fui por... Es que esto lo tienen que saber. Es muy difícil preparar algo sorpresa cuando vives con tu pareja en una van. Porque no hay ningún tiempo en el que tú puedas hacer algo sin que la otra persona sepa que estás haciendo algo. Entonces, comprar el moño tengo que agarrar e ir por detergente y al final me tardé un poco más, etcétera. Que el papel, pues Poli se quedó dormida y nada más está escuchando que estoy sacando hojas. Entonces aprovecho y saco una hoja de más. ¿Cuándo pasó eso? Es que esto es un plan a largo plazo. Los paquetes tuvieron que llegar a diferentes fechas, a diferentes ubicaciones y ponerme de acuerdo con diferentes personas para que me los pasaran y demás. Al final se arruinó un poco la sorpresa por toda la situación esta de lo del terreno y entonces al final le tuve que decir a Poli, lo siento, nos tenemos que quedar un día porque tengo algo que ir a recoger y entonces ahí como que se arruinó un poco y entonces Poli por eso está como muy deseosa. Ese es el mejor regalo. Y esto se puede quedar así como adorno para ahorita de Navidad. En la puerta. Es rojo así. Entonces tuve que planearlo con mucha anticipación. Ahí está. Acuarela. O sea que la atiné. Un poco. Porque ayer le estaba tratando de decir, ay, bueno, ¿qué lanzó es, de qué todo? Es? Y pues le dije, queso. Porque hago el queso vegano. Y así de, ¿compraste queso? Café. Y yo, café, sí. Porque aquí tengo meses sin encontrar café descafeinado. Y pues a mí el café normal me da así como, ¿no? Y yo así de, ¿qué más me podrían regalar? Entonces le dije, pues unas pinturas, unas acuarelas. Porque yo me compré unas acuarelas hace poco, pero pues son unas acuarelas literal, creo que me costaron 18 pesos en Bodega Aurrera. Y están buenas, no están mal. Pero es que... Nunca he tenido acuarelas profesionales. Es siempre que he usado acuarelitas. Siento lo que falta niña. A veces, porque pues creo que está bien que tengas algo que... ¿Y las compraste por Mercado Libre o qué? Sí, busqué mucho algo que pudiera... Son un montón. Estar adecuado. ¿Qué es esto? Ábrelo. ¿Este es otro? Sí, pero es lo mismo, es la... Es un lugar para que... Es una paleta, porque me dijiste que no, nunca tuviste como una paleta, sí, solo no. Las que vienen aquí. Y entonces, en esos huequitos, tú le echas tantita de la pasta y haces tus mezclitas. Y aquí las haces como mezclas extendidas o el color nada más aquí. Y tú es los puedes almacenar. Y me gusta, me lo puedo llevar al bosque. De hecho, es para... Ya llevo en el bosque. Para pintar como en exteriores. Y es una paleta así chiquitita. Porque sabía que querías algo, pues así, no sé, como más práctico. Y creo que todo es porque aprecio mucho lo que haces. Eres muy bueno, te amo mucho. Gracias. Espero que los disfrutes. Estoy segura que sí. ¿Tiene rosa retrato? Colores, me encantan. Yo quiero dedicarme profesionalmente a ponerle nombre a los colores de las cosas. Creo que es así un gran trabajo. Bueno, es el único color que suena interesante. Los demás suenan más como amarillo profundo. No, pero me gusta cuando son así como... ¡Mira! ¡Hookers Green! ¿Qué significa? Hookers es como prostituta. ¿Por qué se llama verde prostituta? ¿Qué otra cosa significará hookers? Porque además en español dice verde hooker. Después vinimos a buscar un par de lugares que supuestamente tenían comida lacto-vegetariana. Y al final ninguno estaba abierto. Nadie nos peló y nomás nos ladró un perro. Así que vamos a ver si encontramos un lugar donde comer fuera hoy.
Si no, ya regresamos a casa a comerme mis lentejas germinadas que todavía tengo. Pues no encontramos dónde, pero también creo que fuimos muy ingenuos porque es un pueblo muy chiquito. Entonces, pues ya ni modo, vamos de regreso. Vamos a cocinar algo y verlo viendo Harry Potter, yo creo, o algo por el estilo. El año pasado, UFO me regaló este calendario de Adviento para mi cumpleaños, que fue chistoso porque tardó muchísimo en llegar, entonces, o sea, llegó ya, pues, cuando ya se estaba acabando diciembre, ¿no? Igual yo lo amé. Lo amé muchísimo, es un calendario de adviento así como muy, muy clásico. Y en cada una de las viñetas tiene un párrafo de un poema de Navidad escrito en inglés antiguo. Me encanta, así lo amo muchísimo. Y pues ya lo voy a colocar en una de las ventanas y va a quedar como adorno y para que todos los días vaya abriendo un día más.